La información, me encuentro con el subsecretario para el desarrollo de las MIPYMES, Froilán Salas Navarro, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy se encuentre con nosotros. Y bueno, disfrutando de este increíble evento, ya me lo desea usted, ¿qué nos parecía? La verdad es que estamos fascinados, pero sobre todo le agradezco su presencia. No, muchísimas gracias, bienvenidos, bienvenidos a Hannover Messe, bienvenidos a este gran, gran evento que complementa toda esta visión de nuestro gobernador en la mente factura, ¿sí? Si algo queremos innovar, si algo queremos conocer de la industria 4.0, este es el lugar, este es el epicentro de la tecnología, de la innovación, de los avances en el desarrollo de la digitalización, en los avances en el desarrollo de los temas que nos permiten automatizar nuestros procesos productivos. Por eso la invitación es, conózcanlo, empatemos y crezcamos juntos. Subsecretario, ¿qué significa para el estado de Guanajuato y obviamente para el municipio de León estar albergando este tipo de eventos de talla internacional? No, es una gran oportunidad de dar a conocer al mundo lo que hacemos en Guanajuato, lo que hacemos en el municipio, y también una enorme oportunidad de que conozcan. Hoy es un excelente pretexto venir a la Hannover, pero además envuelve el romanticismo, el buen beber, el buen comer a Guanajuato. La invitación es, conozcan, vengan, aspiremos la tecnología, conozcamos las innovaciones, pero démonos un tiempo para disfrutar los exquisitos vinos guanajuatenses. Más de 45 bodegas, más de 180 marcas, pero también el exquisito tequila, el que raspa, pero es riquísimo, el mezcal, la cerveza artesanal, nuestros productos locales, nuestra hospitalidad. Tenemos una serie de hoteles, de restaurantes que invitan a quedarse. Por eso es importante. Ello, hoy el pretexto es la Hannover, ¿sí? Disfrutemos Guanajuato, disfrutemos de nuestros 46 municipios. En cada uno de estos 46 municipios encontraremos algo mágico, algo maravilloso, algo único. Contamos con 6 municipios, pueblos mágicos, con 5 zonas arqueológicas, ¿sí? Con turismo de aventura, turismo de negocios, turismo médico. Hay líderes globales empresariales, por supuesto que el día de hoy se dan cita en este evento, como decimos, de talla internacional, pero ¿para quién está dirigido la Hannover Messe? Estamos hablando, pues obviamente, de las empresas más importantes, pero también es un evento abierto totalmente al público y lo más importante, algo que quiero hacer énfasis, los estudiantes, las nuevas generaciones que obviamente se están apoderando de lo que hoy estamos viendo en cuanto a innovación, a tecnología, y que esto es lo que viene de aquí para adelante. Así es. ¿Hacia dónde está dirigido? Hacia nuestras empresarias y empresarios que vienen y conocen de la innovación, ¿sí? Que vienen y conocen de estos avances tecnológicos, pero sobre todo a nuestros jóvenes que deben adoptar no solamente el uso de la tecnología, sino pensar en el uso de la tecnología, incorporarla a su manera de pensar, incorporar estas innovaciones para que seamos más competitivos al momento de implementarlas en nuestras empresas. Es fundamental que los jóvenes, que nuestros empresarios y empresarias conozcan los avances tecnológicos. Y esto va empatado porque es un gran ecosistema. En días pasados tuvimos el foro de proveeduría automotriz. Ahí nuestras empresas, nuestros empresarios y empresarias conocieron las oportunidades de negocio. Y entonces se sentaron, conocieron al jefe de compras de Honda, de Toyota, de GM, de American Axle, conocieron su necesidad y muy probablemente le dijeron, quiero 1,000,000 de tornillos. Y en nuestras empresas, yo tengo un torno universal, una fresadora universal, necesito un brazo robótico, necesito un CNC, ¿en dónde lo van a encontrar aquí? Vienen, lo conocen, ya tienen una necesidad, vienen aquí y satisfacen y cumplen con esa necesidad. Y luego, oye, no me alcanza, tenemos a Fondos Guanajuato para apoyarlos y darles financiamiento. Entonces nosotros pensamos en Guanajuato de manera sistémica, en un ecosistema. Generamos las oportunidades de negocio, generamos y facilitamos que conozcan la tecnología
para hacernos más productivos y competitivos, y generamos y tenemos los apoyos para que lo puedan capitalizar. Las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo pueden incorporar esta industria 4.0? En sus procesos. La invitación es acérquense a IDEA Guanajuato, acérquense a la Secretaría de Desarrollo Económico y vamos pie pianito. Las buenas prácticas nos indican que tenemos que ir automatizando operación por operación para darle la flexibilidad de la parte productiva. No se trata de producir por producir, se trata de producir lo que el mercado demanda para que seamos competitivos. Entonces, por eso es importante, no es llegar y comprar un robot y voy a hacer 5 millones de tornillos, si no tienes a quien vendérselos. No, si yo ya tengo un cliente que me pide 1 millón de tornillos, pero no, quizá no necesito un robot porque hace 5 millones, accesemos a un brazo robótico. Sí, accesemos a una automatización, a un CNC, y entonces vamos a ir creciendo conforme a la demanda. Eso es lo que estamos impulsando en la micro y pequeña y mediana empresa. Crezcamos conforme la demanda, conforme el mercado nos esté solicitando, y con ello vamos a ser empresas competitivas, empresas globales. Por eso hablamos en Guanajuato. Nosotros impulsamos que las empresas locales sean cada día más competitivas globalmente. La pregunta obligada de todos estos grandes pasillos que hemos visto donde se presentan las innovaciones tecnológicas más importantes, ¿qué es lo que más ha llamado su atención? No, nos platicaba hoy en la mañana el corporativo de Siemens, este tema de que traen esta visión de sostenibilidad, de cómo incorporar la tecnología, la automatización, a cuidar los temas de nuestro ecosistema, los medioambientales, nuestros recursos hídricos. ¿Sí? Si bien un gran ejemplo es la agricultura protegida, todo lo que tenemos en Guanajuato, que es muchísimas hectáreas de invernadero, donde cuidamos y se hace un riego por goteo, se hace un riego cuidadoso, ya no se avienta el río de la presa donde se pierde muchísima agua. Ese es el tipo de tecnología que aquí podemos encontrar, cómo optimizar los recursos naturales, cómo optimizar nuestros procesos productivos, el tema de las energías renovables, las celdas solares, cómo integrarlas a nuestros procesos. Y aquí está la respuesta. Subsecretario, le agradezco enormemente el que nos haya brindado este tiempo y por supuesto esta es su casa. Muchísimas gracias e invitarlos a toda nuestra audiencia, vengan, son 3 días extraordinarios. No se van a arrepentir, van a conocer, van a aspirar la innovación, la tecnología, la industria 4.0 y la inteligencia artificial. Aquí los esperamos. Ahí está la invitación y bueno, pues por supuesto nosotros continuamos con mucho más. Vámonos con nuestra siguiente.